Como un maleducado, como una persona que ni en su propio país lo quieren. Antimigrante, yo no puedo esperar más ni menos de alguien como Trump. Es un presidente que no está a la altura del pueblo norteamericano. Son las reacciones de la clase política ante las declaraciones que se le atribuyen al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra de El Salvador y demás países beneficiados con el TPS. Tal como lo publicaron medios internacionales, altercado que ocurrió durante una reunión donde se trataban temas migratorios. Lo menos que esperan del mandatario es una disculpa pública. Cada día seguimos demostrando que somos capaces de hacer lo que hacemos y de mucho más. Por eso es que creo que el orgullo salvadoreño ante estas declaraciones ofensivas debe de salir adelante y por supuesto que vamos a seguir trabajando para que eso suceda. ¿Se debería disculpar al presidente Trump? Sin duda alguna, es parte de lo que se le ha pedido también por parte del gobierno, una disculpa pública. Tras la cancelación del TPS, acción que deja a la deriva a 195 mil salvadoreños, los funcionarios creen que no todo está perdido, que en los últimos 18 meses de prórroga se debe buscar una salida en el Congreso norteamericano para que no tengan que regresar al país. El Congreso y el Senado están haciendo sus esfuerzos. Y vos has visto que los senadores que llegaron a hacer la propuesta fueron los que de alguna manera escucharon la frase grosera de Donald Trump. Pero el pueblo y gobierno que está representado en el Congreso y que está representado en el Senado está con la gente trabajadora de El Salvador. Que en estos 18 meses todos unidos los salvadoreños debemos de hacer todos los esfuerzos para que le den la residencia porque se la merecen todos los hermanos salvadoreños que están en Estados Unidos. Se espera que en los próximos meses viajen a los Estados Unidos una comitiva salvadoreña a continuar las negociaciones con los congresistas a fin de que se apruebe un beneficio legal para los compatriotas. Con imágenes de Denis Bolaños, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Tiene sus frutos, tiene sus resultados.